those people that hire illegals ought to be penalized. And Mitt, you lose all of your standing from my perspective because you hired illegals in your home and you knew about it for a year. And the idea that you stand here before us and talk about that you're strong on immigration is on its face the height of hypocrisy. Governor Romney? Rick, I don't think I've ever hired an illegal in my life. And so I'm afraid, I'm looking forward to finding your facts on that because that just doesn't... I'll tell you what the facts are. Rick, again, you had the Rick, you, I'm speaking, newspaper, I'm speaking, the newspaper, I'm speaking. It's time for you to tell the truth. You get 30 seconds. This is the way the rules work here, is that I get 60 seconds. Well, no, but the American and then you get 30 seconds to respond, right? And they want Anderson, to hear you say that you knew would you please wait? Working. Are you just going to keep talking? Yes, are you going to let me finish with what I have to say? Look, Rick... This has been a tough couple of debates for Rick, and I understand that. And so you're gonna get testy. But I'll tell you what. Let me take my time, and then you can take your time. Great. All right. Have at it. All right. La verdad que muchos consideran que fue una guerra de guerrillas donde el quien debía conducir el debate, nuestro colega Anderson Cooper, perdió el control del debate también, que ha sido criticado por eso. Tenemos con nosotros aquí a Rosa Townsend, periodista, brillante periodista, que nos acompaña esta noche, y el profesor Daniel Álvarez, profesor de religión en FIU, teología y miembro del Centro de Estudios de Medio Oriente. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la primera evaluación? Tenemos varios cortes de este debate que fue verdaderamente apasionado. Rosa Townsend, ¿cuál es tu primera lectura de esto? Bueno, mi primera lectura es que los debates, a medida que se acercan las primarias, a medida que acerca el día de la primera votación, siempre son acalorados. Eso de entrada, ¿no? Es la única manera de ir eliminando quién es quién e ir perfilando quién va a ser el ganador. Pero dicho esto, el debate de ayer fue particularmente acalorado porque Rick Perry dio, desde mi punto de vista, bastantes golpes bajos. Fue él el que empezó, el que estuvo muy, muy agresivo. Aunque todos estuvieron un poquito agresivos, pero sin duda Rick Perry fue el agresor. Porque se dice que perdió los debates anteriores. Claro, y quería él está en gasolina. Él está en las encuestas, como sabes, en las encuestas de opinión, el tercero muy, muy por debajo de Romney y de Kane. Entonces, ayer pues se lanzó a la ofensiva y puso a Romney un poquito a la defensiva, pero Romney quedó más o menos airoso, diría yo. Vamos a ver otro corte para escuchar al profesor Daniel Álvarez. You wrote an op-ed, Ed, in the newspaper saying you're open to amnesty. That's number one. Number two, we hired a lawn company to mow our lawn, and they had illegal immigrants that were working there. And when that was pointed out to us, we let them go. And we went to them and said, you have a problem with allowing someone to finish speaking. And I suggest that if you want to become president of the United States, you got to let both people speak. So first, let me speak. So... So we went to the company and we said, look, you can't have any illegals working on our property. I'm running for office, for Pete's sake. I can't have illegals. It turns out that once again they hired someone who had falsified their documents, had documents, and therefore we fired them. And let me tell you, it is hard in this country as an individual homeowner to know if people who are contractors working at your home, if they've hired people that are illegal. If I'm president, we'll put in place an e-verify system, which you've opposed, to make sure that we can find out who's here legally and not, and crack down on people who come here illegally. All right. Bueno, el tema de los ilegales, de los indocumentados. Profesor Daniel Álvarez, una prominente miembro del Partido Republicano, me dijo esta mañana que el debate lo ganó Barack Obama. Por supuesto, está en lo cierto completamente. Si estos son los candidatos que se van a oponer al presidente Barack Obama tiene que estar muy contento hoy por lo que pasó anoche. Muy contento. Y con relación a los republicanos, ¿quién ganó ese debate? Bueno, me parece que todos perdieron un poquito de lustre, de prestigio. Llegaron a un punto donde era casi, es decir, se estaban a punto de darse golpe. Nadie lució presidencial. Los ataques contra los hispanos tienen que preocuparle a todos nosotros. ¿Quién más es anti-inmigrante? El Obamacare, ¿no? Lo que le sacaron a Romney en Massachusetts. Eso lo persiguió en el pasado y lo va a perseguir ahora. Las encuestas dicen que eso es una duda muy grande en contra de Mitt Romney. Rick Perry, ¿qué podemos decir de Rick Perry? Estamos viendo
viendo que este hombre tratando de recuperar su estatura en esta campaña, y lo hizo de esa manera tan brusca que mi compañera Rosa Townsend lo encontró con totalmente objetable, ¿no?, lo que hizo. Así que, en ese sentido, Kane, hablando de que hay que hacer una cerca para electrocutar a los inmigrantes, ¿qué tipo de candidatos son estos? ¿Qué tipo de presencia personal tiene? Yo diría ninguna. Por eso dije, Obama tiene que estar muy contento que estos son su contrincante. Uno de ellos va a ser su contrincante. Yo no creo que Obama esté muy contento. Puede que sea una cuestión temporal, porque sin duda él está tan bajo en las encuestas que el presidente, para empezar, no está gobernando, hay que decir. Contra Romney está 47-48, bueno, en la última encuesta. Bueno, pero imagínate, y con un candidato genérico republicano, gana el candidato genérico republicano. Pero lo que quiero decir es que Obama en estos momentos está utilizando la táctica de divide y vencerás. Porque dice, no tiene un récord. Rosa, no, ¿por qué dice que no está gobernando? Porque no está gobernando, Oscar. Porque él está fuera de la Casa Blanca y está en pura campaña electoral, y es una campaña electoral recorriendo el país con la excusa de la ley esta de trabajos, que nunca, por supuesto, va a pasar, y entonces está en campaña electoral y en una campaña divisiva. Está creando dos naciones, el que se presentó como el candidato unificador, etcétera, y en estos momentos lo que está haciendo es los ricos y los pobres, dos clases sociales. Rosa, este es un debate acerca de lo que hicieron los republicanos. No, yo sé, pero tú estabas diciendo que quien ganó ayer fue Barack Obama. Por supuesto que sí. Mira el ataque contra los hispanos, tú eres hispana. Tú tienes que haber sentido aludida en la forma que estos individuos están hablando de los hispanos. No, están tratando de competir hispanos. A ver cuál es el más antiinmigrante. De lo único que se habló es de la inmigración ilegal, que ellos utilizan el nombre de ilegal, pero no atacaron directamente a los hispanos.